hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que es las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Muchos televidentes de Señal Colombia son cinéfilos consumados y están atentos a la amplia programación cinematográfica que ofrece este canal. Veíamos algunos apartes de películas que han sido programadas y están siendo programadas por Señal Colombia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, los televidentes de Señal Colombia dan consejos para mejorar la oferta de En Cine Nos Vemos. Mi nombre es Antonio, tengo 31 años, vivo en la ciudad de Bucaramanga. Soy fotógrafo profesional, mis tiempos libres me gustan los deportes, ver cine y practicar algo de cocina. Yo me identifico más con la parte del televidente virtual. A mí me gusta escoger mis temáticas, a mí me gusta seleccionar mis contenidos. En Cine Nos Vemos es un espacio en el cual encontré yo como un consejero, alguien que me dijera, venga, puede darse la oportunidad de ver estas cosas, esto es bacano, esto lo hicimos en Colombia, o venga, esto se hizo afuera. Me he confiado en el criterio porque lo tienen, me encantan las exposiciones que hacen en la franja acerca de las películas que yo podría ver. Y bien, sí, con algunas sí discrepo completamente. He visto otras que sí han captado mucho mi atención. Y En Cine Nos Vemos es un espacio propicio para encontrar películas que te puedan alimentar el alma. Creería yo que también es un espacio que nos invita a compartir, a conocernos un poco más, a acercarnos. Eso es lo lindo, estar todos juntos en un sofá, en una cama, viendo algo, comentando, criticando. Yo creería que la franja pues está bien surtidita en cuanto a películas, porque tú encuentras drama, encuentras películas biográficas, encuentras hasta matachitos, ¿sí? Pero yo creería que pues más para mi gusto, yo creo que para el de muchas personas nos gustaría encontrar más películas de terror y de suspenso. En Cine Nos Vemos. Yo creo que es muy tarde porque es que siempre a las 10:30 de la noche uno ya está con toda la carga del día y pues uno está pensando más como en descansar, dormir o terminar de alistar sus corotos para el día siguiente, ¿no? Pero yo creo que se podría acomodar un poquito más temprano. Yo podría sugerir que de pronto fuera a las 9 de la noche, me parece bien. Después de las 9 de la noche yo creo que está apenas. Hagamos juntos la televisión que queremos. Muchos de los televidentes de Señal Colombia que están enganchados al cine, a veces les parece que el horario es como tarde, que quisieran que las películas se pasaran un poco más temprano. Para hablar del tema del cine estamos con Gabriel González, él es el curador de la franja de cine de Señal Colombia. Hola Gabriel, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Qué labor hace un curador para manejar un espectro tan amplio del cine mundial? La labor principal es darle sentido a la presencia de todas estas películas tan diversas en el catálogo del canal. Es darle un sentido a la manera como se programan, a la manera como se conciben dentro de la programación del canal y sobre todo generar los ciclos de programación que vemos todos los días en la franja,
para que los televidentes tengan una experiencia mucho más amplia con las películas, no solamente para verlas cuando las pasamos en la franja, sino también para entender qué temas o qué impresiones queremos que haya sobre esas películas un poco más allá. Sí, por ejemplo, programar ciclos temáticos. Sí, con temas, directores, países de origen, asuntos técnicos que también estamos tratando de darlos mucho en los ciclos para que la gente entienda un poco más de la manera como se hace el cine, cómo se entiende el cine, pero también para darle muchas lecturas a las películas, que creo que esa es una ventaja que tienen los ciclos, que podemos ver una película varias veces, pero siempre va a tener un tema distinto, siempre va a estar enmarcada en un tema diferente y así entendemos por qué las películas tienen tantos niveles de lectura. ¿Cómo manejar el catálogo del cine colombiano? ¿Existen las películas? ¿Están en buen estado? ¿Cómo se arma una franja de cine colombiano que tiene una historia tan larga, pero a la vez como tan interrumpida en el tiempo? Bueno, la idea fundamental con el cine colombiano es que hagamos memoria, que tengamos un recorrido histórico del cine colombiano, de lo que ha sido el cine colombiano. Obviamente que esté en buen estado, que podamos tener una impresión técnica adecuada de lo que fueron esas películas, pero sobre todo recordar las películas que nos han traído hasta este momento tan afortunado de la industria del cine colombiano hasta ahora. Queremos ver las películas como si fueran redescubiertas una y otra vez, y sobre todo hacer la énfasis en que las películas colombianas también son clásicos. Son clásicos porque son evidencia de nuestra cultura, evidencia de ciertos momentos de nuestra historia y también porque hablan de nosotros. Una copa, señor, deme una copa. Ahogar en ella quiero mi quebranto. Señal Colombia, además de la franja en cine, nos vemos, pasa cine en otros horarios. ¿Cómo se maneja ese cine que no va en la franja pues, específica? Bueno, tenemos fundamentalmente una franja de cine infantil y una franja de cine familiar. La idea es que la familia pueda estar alrededor de estas películas, que entiendan que también en el cine hay una posibilidad de entretenimiento y de juntarse como familia. Estas franjas en vacaciones van de lunes a viernes y se enganchan también los fines de semana, pero en épocas pues, normales va solamente los fines de semana, pero la idea es que se diversifique el contenido, se diversifique la experiencia del cine para que también sea parte de una experiencia familiar dentro de la pantalla de Señal Colombia. ¿Y qué se le puede decir a los televidentes que quisieran ver estas películas pero en horarios, digamos, accesibles, ¿no? Mucha gente en este país madruga, se despierta muy temprano y de pronto 10:30 de la noche ya le queda demasiado tarde ver la película y se la pierden. ¿Por qué razón las películas se transmiten tan tarde? Las películas son a las 10:30 de la noche porque tenemos una disposición de la ANTV que no nos permite programar películas para adultos o con ciertos contenidos antes de esa hora. Entonces es fundamentalmente para cuidar a nuestros televidentes, también para pues, obedecer a esta disposición y para que podamos tener un cine muy diverso, para que podamos tener películas que nos interesen por su calidad sin preocuparnos mucho por el tema. Y la idea es que pues, nos podamos enganchar con esta franja y que la gente pueda tener como un hábito por tener las películas específicamente a esa hora. ¿Y qué novedades hay en la franja de En Cine Nos Vemos para estas semanas que vienen? Bueno, tenemos un catálogo de cine premiado de películas que han pasado por los Oscar, que han pasado por festivales como Cannes, que son muy importantes en la historia del cine y que vamos a poder disfrutar. Películas como El Paciente Inglés, como Good Will Hunting, que son muy importantes por todos los logros y por toda la trascendencia cultural que han tenido. También tenemos mucho cine colombiano, tendremos títulos nuevos, también tendremos pues, una manera distinta de programar estas películas, también asociándolas con otros títulos internacionales para que veamos cómo las películas que hacemos acá dialogan con otras películas. Y eso es lo que viene básicamente para En Cine Nos Vemos, además de un cambio en la manera en la que nos estamos comunicando a la franja, a la gente. Queremos dar un poco más de contenido con respecto a las películas, un poco más de información para que podamos verlas en un contexto un poco más completo, en un contexto un poco más amable también para que podamos ver las películas con otros ojos. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por haber estado acá. Y ustedes quédense con más en Todo lo que vemos. Cinéfilo. La cinefilia es el término que se utiliza para referirse al interés por el cine, teoría cinematográfica y por la crítica cinematográfica. El término es un acrónimo de cine y filia, esta última una de las cuatro antiguas palabras griegas para referirse al amor. El cinéfilo, en términos generales, es una persona que tiene un gusto especial por el cine. Puede serlo por mera afición o pasatiempo y también puede convertirse en un experto crítico de filmes. Los cinéfilos recuerdan sin demasiado esfuerzo no solo los títulos de las películas y sus actores o directores, sino también otros datos como el año de estreno, el compositor de la música y el argumento.
Existen grupos de cinéfilos que comparten su afición en los llamados Cine Club, en los cuales se proyectan películas que por lo general son de cine independiente y en las cuales prima más el factor estético y artístico que el técnico. Bueno, pues me llamo Freddy Eduardo Narváez, tengo 30 años y pues hago teatro y pues soy profesor en español. Pues a mí me gustan los documentales, pues a mí me gusta mucho el cine. Pues yo me considero un televidente crítico, que si le gustan los programas como que también los felicito y genera algún tipo de propuesta con los contenidos que se transmiten. No, pues yo creo que es, digamos que Señal Colombia es valorable y es fundamental lo que hace de pasar un cine alternativo y de pasar un cine diferente al que comúnmente pasan en los canales comerciales o los canales privados. Entonces, pues yo soy un amante del cine de Señal Colombia porque pues ahí he visto obras que, digamos, ya no se pueden ver ni siquiera en la Cinemateca o que ya la Cinemateca no las pasa. ¿Quieres tomar café en el salón o prefieres acostarte? No, no quiero café. Gracias. Yo creo que soy también un purista porque es, digamos que, es más chévere, así uno no comprende el idioma, es más rico tratar de oírlo en el idioma en que se fue creado, porque además es un respeto al director y como a la idea que se estaba tratando de hacer de la película. Ya cuando se dobla, pues hay como una especie de intromisión en la obra que, pues si yo fuera director, a mí no me gustaría que la tocaran, ya pues que se colocaran subtítulos, pero pues personalmente sí, no me gusta que vengan dobladas. Bueno, es que cambian la traducción, es un problema ahí complicado. Entonces, como que mejor respetar cómo está la obra. Sagme, Lucia. ¿Kann ich dich was fragen? Klar, alles. ¿Kannst du dir vorstellen, meinen Laden zu schmeißen? Geschäftsführerin vom Soul Kitchen. Wie kommst du denn darauf? Wie musst du nur den? Un ciclo de Carlos Mayolo, que lo repitieran mil veces, pues uno contento con ver todos los días Carlos Mayolo o Confesión a Laura, que son, digamos que es un tipo de cine colombiano que poca gente conoce, que poca gente tiene la oportunidad de ver y que son obras de arte que en su tiempo marcaron una diferencia en el cine también latinoamericano. Señor, ¿por qué no hace el favor y se sale que estamos jugando una película? ¿Y por qué no van a hacer la otra parte? Hagamos juntos la televisión que queremos. Nuestro anterior televidente pues tiene una imagen bastante positiva de la franja en Cine Nos Vemos, pero también se queja de los doblajes y sobre todo en español de España. Por ese motivo estamos con Andrea Molina, ella es la directora de programación de Señal Colombia, para hablar de ese tema. Andrea, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola Eduardo, un placer. Bueno, ¿qué hacer con ese tema de los doblajes al castellano, el español de España, que aquí en América Latina no hemos podido con eso? Sí, no hemos podido con eso y sí recibimos muchas observaciones al respecto. ¿Llegan a menudo quejas como la? Llegan a menudo cuando las películas están dobladas en el español de España. Digamos que desde el área de programación y cuando estamos haciendo curaduría de las películas, tratamos de que estén en un español neutro o en su idioma de original. Sin embargo, muchas veces es la versión que tienen para Latinoamérica. Entonces es o la compramos así o simplemente no hacemos parte de nuestro catálogo. No hay remedio. Ninguna solución. Es decir, la opción es, bueno, entre nada y esta versión. Exactamente, es decir, vamos a sacrificar este ciclo o estos títulos simplemente porque no está en un castellano neutro o en su idioma original, o nos arriesgamos a traerla en un español de España. Exacto. No hace falta que lo digas.
¿Y cómo es el proceso para adquirir estas películas, los derechos? Nosotros tenemos dos mecanismos. Digamos que el cine latinoamericano, nosotros hacemos parte del protocolo de Ibermedia, que cada año, digamos que tiene un catálogo de 52 películas. Y eso sí están en su idioma original, digamos que Ibermedia trata de restaurarlas y de traerlas. Entonces eso sí, digamos, lo compramos directamente a Ibermedia. Y las películas colombianas y cine extranjero, digámoslo así, el otro cine, lo compramos nosotros a través de proveedores nacionales. Entonces digamos que nuestros proveedores nos traen un catálogo, nosotros lo miramos con nuestro curador de cine y a raíz de eso decidimos, digamos, ¿sí?, que hacemos un paquete, digamos que de este catálogo nos gustan 10 películas, de este otro paquete nos gustan otras 10 o 15, y así hacemos la reunión y llegamos a un acuerdo con los proveedores. Digamos que nosotros también tenemos una tabla de ofertas, nosotros digamos que tenemos unos precios y de ahí no nos pasamos y compramos a través de proveedores nacionales. Por ejemplo, ¿qué sucede con los festivales que se hacen de Eurocine, por ejemplo, Festival de Cine Francés, que me imagino, tengo entendido que ellos traen esas películas no tanto por un negocio, sino como para promover la cinematografía de esos países? ¿Señal Colombia puede recibir material de estos festivales para pasarlos en televisión? Sí, nosotros, vamos que podemos, estamos abiertos a eso siempre y cuando pase un proceso de curaduría, porque nosotros tenemos un comité curatorial donde evaluamos ese tipo de contenidos y para ponerlos en pantalla. Todo lo que pasa en Señal Colombia tiene un comité de curaduría, no es como yo lo quiero emitir y lo emito. Con el Festival de Cine de Cartagena hicimos una alianza y emitimos durante 7 días 7 películas que hayan tenido trayectoria en el Festival de Cine de Cartagena. Pero por ejemplo con el Eurocine, muchas veces, claro, están en muestra para fomentar ese cine, pero para pantalla tienen costo adicional. Es decir, ya funciona de otra manera. Exactamente, ya ceder contenidos muchas veces no es tan fácil, igual lo buscamos, hacemos esas alianzas, que lo tenemos por ejemplo con los cortometrajes. Con los cortometrajes sí podemos hacer un poco de alianza. Con Ambulante, por ejemplo, lo hicimos el año pasado con unos cortos y con unos documentales que ellos nos pasaron, pero ya con películas, con largometrajes, ya es más difícil tener alianzas. Andrea, ¿y usted no quiere mandarle un mensaje a Eduardo, no? No yo, sino Eduardo, nuestro televidente. Claro, a Eduardo le vamos a decir que en septiembre vamos a tener un ciclo especial para Carlos Mayolo, que si viviera cumpliría 70 años. Señal Colombia hizo adquisiciones de algunos de sus trabajos. Tendremos La Mansión de Arocaima, Carne de tu Carne, Cali Calidoscopio, sí. Oiga Vea, Agarrando Pueblo. Entonces tendremos esos trabajos en esa franja en cine. Nos vemos a partir del 7 de septiembre, será una semanita en homenaje a Carlos Mayolo, y también decirle a todos nuestros televidentes que esperen muchas sorpresas en Cine Nos Vemos. Estamos trabajando para ampliar nuestro catálogo. Andrea, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Eduardo, a ti. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que Vemos. ¡Silencio! ¡Se va a tomar! ¡Cámara! ¡Acción! Televidentes como los que nos han acompañado en el programa de hoy son unos cinéfilos, yo diría compulsivos, y gracias a sus comentarios es posible enriquecer la programación de Señal Colombia en la franja En Cine Nos Vemos. Lo mejor del cine nacional e independiente en tu casa. En Cine Nos Vemos. Todo esto nos permite hacernos una pregunta. ¿Por qué presentar cine en televisión? En sus casi 115 años de historia, el cine en general ha tratado de ser ante todo una industria para generar entretenimiento. Sin embargo, el cine también a lo largo de su historia ha tenido otras pretensiones. Además de entretener, el cine genera ideas nuevas, genera pensamientos profundos, hace críticas y, sobre todo, retrata las sociedades y reflexiona acerca de su historia. Vete a vivir tu vida, que también te ha sido dada por nuestro Señor. Ea. Por todo ello, el cine se convirtió en un arte masivo. Sin embargo, no todos los habitantes del planeta Tierra tienen acceso a él. Algunos por razones económicas, otros sencillamente porque viven en lugares apartados donde no hay salas de cine. Y es ahí donde entra a jugar un papel determinante la televisión.
Por tener una penetración tan amplia, casi que universal, la televisión es el amplificador ideal para las ideas que se producen en los estudios de cine y que antes únicamente se podían ver en las salas y los teatros. ¡Corten! Y como ustedes, los televidentes, señalan continuamente que el cine es uno de sus principales intereses en la programación de Señal Colombia, este canal se ha dedicado a fortalecer la franja En Cine Nos Vemos y también ha establecido franjas de cine infantil y de cine familiar. Por ese motivo, aquí en Señal Colombia es posible ver desde clásicos del humor mexicano como Cantinflas hasta los dramas psicológicos de directores como Bergman y, claro, pasando por la historia exhaustiva que ha estado aquí en Señal Colombia del cine colombiano. La vida militar está llena de sacrificios y ustedes lo saben. Por eso, prepárense para nuevas sorpresas en la franja En Cine Nos Vemos y también en otros segmentos de la programación de Señal Colombia. No me gusta el cine que se transmite en televisión, que repitan una película, digamos, fines de semana. O sea, no está mal que se repita y se emita varias veces, pero no me gusta que se repita, digamos, todos los fines de semana. Lo que no me gusta de el cine en la televisión son tantos cortes comerciales que le meten. Lo que no me gusta del cine que se transmite en la televisión colombiana es lo monótono, lo repetitivo y, pues, aburrido que... ¿qué es? Creo que hay contenidos que ya son súper clásicos, que hemos visto un millón de veces, y ahora en Colombia hay directores que han creado formatos muy, muy buenos en cine y que no están representando, no los están presentando en la TV. De alguna u otra manera, no se han incluido todos los canales regionales en el país. Pienso que ser incluyentes de esa manera podríamos mejorar el cine colombiano, en tanto la percepción del contenido, los actores, las temáticas y los géneros cinematográficos del cine colombiano. Llegamos así al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo ustedes, los televidentes, pueden contribuir a enriquecer la franja de En Cine Nos Vemos. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo, en Twitter, @SenalColombia, en Facebook, Senal Colombia, página oficial, y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que hagamos juntos la televisión que queremos.